Ahora voy a recibir a nuestro móvil. Le voy a dar la bienvenida al móvil. Jorge Adrián Massa, muy buenas noches. Silvana te saluda, ¿cómo estás? Hola Silvana, muy buenas noches. Y hoy en Tandil estuvo la visita del subsecretario de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Miguel Tezano Pintos, para dialogar con los productores agropecuarios sobre las distintas problemáticas que tiene el sector. Nosotros estamos con el presidente de la Federación Agraria, con Luis García, para conocer, bueno, qué se dialogó hoy con el subsecretario de Agricultura. Buenas noches, Luis, y contanos un poquito, bueno, cómo fue la reunión y qué se dice del sector. Buenas noches, Silvana, y bueno, mira, en realidad esto es continuidad de las charlas que mantiene la entidad a nivel Mesa Agropecuaria Provincial, en la cual participa Dardo Alonso, y bueno, se le pidió si podía venir, y como sabemos que es un convecino nuestro, tiene su explotación agropecuaria dentro del partido de Tandil, accedió con todo gusto, mantuvo una reunión en la municipalidad donde nos contó que había hablado por un tema de crear un comité de aguas para hacer el seguimiento del agua de los canales, ya sean clandestinos o legales, y de las perforaciones de riego para hacer un estudio del efecto sobre el suelo de los riegos. Y bueno, y nosotros a nivel local le planteamos alguna problemática del sector. Previamente habíamos tenido una reunión de comisión directiva en la cual sin participación de Miguel Tezano Pinto, él vino después, a posteriori, y bueno, realmente tuvimos muy buena llegada, se interesó por la problemática nuestra, tuvimos algunas charlas respecto al sector lechero, que se encuentra, si bien es cierto que un poco mejor que lo que estaba hace un año atrás, con la leche a 2 pesos, hoy se encuentra alrededor de 5 pesos el litro de leche. Después el sector papero, que también tiene alguna problemática bastante muy puntual, se prestó su oído, nos escuchó, nos abrió algunos canales para ver si podemos solucionar alguno de estos problemas, y bueno, ahora lo que nos resta es esperar a ver qué es lo que pasa de aquí en más, ¿no es cierto? Le aportamos algo respecto del comité de cuencas, diciéndole que el que realmente conoce el tema y tiene antecedentes y tiene estudios hechos es el INTA. Nos pusimos a disposición de ellos, ya que un miembro de nuestra comisión directiva participa en el CERVAS. El CERVAS es el Centro Regional Buenos Aires Sur, que es el que controla de una manera u otra el INTA. Bueno, nos pusimos a disposición de ellos para hacer las conexiones con el INTA, para aportar todo el material que hay ya dentro del INTA, ¿no es cierto?, que puede servirle mucho a la provincia, ya que el agua subterránea es propiedad de la provincia, ¿no es cierto? O sea, estamos usando agua que es propiedad de la provincia. Es uno de los temas más candentes, ¿no? El tema de los canales, de los riegos clandestinos en cuanto a las lluvias y a las posibles inundaciones. En Tandil, ¿existen muchos canales clandestinos? Mirá, hay de los dos canales. Hay canales clandestinos y hay canales legales, ¿no es cierto? Muchas veces esos canales clandestinos se han hecho por negligencia de las autoridades, de no escuchar y no ver dónde hay una necesidad de sacar el agua. Pero ¿qué pasa cuando un canal llega a una ruta donde no tiene forma de trasvasar la ruta y tiene que toma por las cunetas y se le mete a otro productor y le inunda un campo que no era inundable? Entonces ahí el gobierno ahí tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que interesarse en el problema y tiene que ver cómo puede encontrar la solución a ese problema que tiene el productor, al que sin tener nada que ver se le inunda el campo, ¿no es cierto? En articular políticas junto con la provincia, el municipio, para regular ese tipo de canales? Sí, se puso a disposición nuestra para que le pudiéramos aportar todo lo que les pueda servir, y nos ofreció, tanto sea en trabajo, donde le pedimos algunas cosas puntualmente para el sector papero,
y en el sector banco, donde le pedimos algunas cosas para que los bancos sean un poco más accesibles a los créditos, que no vayan direccionados los créditos a quienes realmente no lo necesitan, sino que vayan a quien quiere producir, que no vayan a la especulación, que vayan a la producción. Y él estuvo de acuerdo con nosotros que es más fácil que logre un crédito alguien que no lo necesita que el que realmente lo está necesitando, ¿no es cierto? Y se puso a disposición de nosotros. Yo creo que hay muy buena disposición por parte de él, y bueno, esperaremos, ¿no es cierto? Hay que ver cómo seguimos avanzando. Tenemos la suerte de que hay diálogo. Al haber diálogo, tenemos alguna posibilidad de que alguna solución la encontremos entre todos, ¿no? Eso, lo que usted planteaba, Luis, el tema del acceso al crédito por parte de los pequeños productores, que es una de las cuestiones más difíciles para poder desarrollar la actividad. Sí, te digo, hay veces que algún productor, porque le falte alguna cosa muy puntual en la carpeta, lo bicicletean, dicho llanamente, y no tiene posibilidad de acceder al crédito. Y bueno, él nos ofreció hablarnos, abrirnos las puertas de la gerencia agropecuaria en la Casa Central del Banco, que vayamos con los planteos directamente y que lo tratemos con quien realmente conoce el tema. Muchas veces algún gerente, por más buena disposición que tenga, como no conoce el sector y no conoce la problemática de la gente que trabaja la tierra, se cuidan, tienen miedo y no se quieren jugar en otorgar un crédito a alguien que les puede traer un problema. A pesar de que históricamente el campo nunca fue mal pagador, la cartera de créditos del banco en lo que respecta al campo no tiene mayormente problema. Pero bueno, es difícil acceder al crédito, no es un algo sencillo en este país. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri cuando llegó al poder fue la quita de retenciones al sector agropecuario. ¿Se nota, se mejoró el sector, se mejoró el tema de la producción, el tema de la cosecha? Mirá, el sector agropecuario respondió porque tenemos una cosecha récord, a pesar de la incontinencia climática que tuvimos. Y bueno, se pidió que se sembrara trigo, se sembró trigo, se pidió que se sembrara maíz, se sembró maíz. Y bueno, nosotros recién los beneficios de esa quita de retenciones la estaríamos teniendo recién en nuestra venta de ahora. A pesar de ello, el maíz que el año pasado se vendía a 3.000 pesos, hoy se está vendiendo a 2.300 pesos, cosa que no decimos nada. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que hay que contribuir al resto de la cadena, porque los tambos necesitan maíz, los criadores de cerdo necesitan maíz, la industria aviar también necesita maíz. Entonces, bueno, no decimos nada, está bien, que baje un poco el precio, lo aceptamos, está dentro de las reglas de juego. De cualquier manera, creo que la quita de retenciones fue un aliciente a los productores para que hagan lo que hicieron, para producir más cereal, que es lo que el país necesita realmente. Ahora, Luis, usted como presidente de la Federación Agraria, ¿cómo ve el tema de que los pequeños productores se quejan por, en el caso de la lechería, por ejemplo, de la poca ganancia que tienen, en el caso del trigo, del pan? Cuando usted es consumidor, cuando usted va al supermercado, realmente ve los valores del pan, de la leche, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza? ¿Cuál es el factor donde la cadena de valor explota en los supermercados? Mira, lo primero que se me pasa por la cabeza es que hay un sector, sobre todo un sector importante de nuestra economía, que no comprendió las cosas. Yo creo que el sector comercio no entendió que acá había que poner el hombro. Y siguen marcando con lo que se les antoja. Yo te digo, hoy, por ejemplo, te voy a hablar de lo que yo conozco. En el caso papa, hoy un kilo de papa vale alrededor de 3,70 pesos, 4 pesos en el campo. Bueno, yo te invito a que vayas a algún supermercado y veas lo que vale. Te vas a encontrar con que vale 12, 13, 14, 18, 20 pesos el kilo. Hay una distorsión en la cadena de comercialización que es muy importante. Eso el comercio no lo entiende. El comercio, a fines del 2015,
y muchos comerciantes y algunos de acá de Tandil, a los que yo conozco, estaban marcando con un dólar 18 y 20 pesos cuando el dólar valía 8 pesos. Cuando cambió el gobierno, el dólar se estabilizó, el dólar, al contrario, bajó. Bueno, siguen marcando con un dólar de 20 o 22, ahora ya no aumenta por el dólar, aumenta porque le aumentó el salario, porque le aumentó los impuestos, porque, bueno, la misma municipalidad no entendió y te está aplicando un 30 y pico, un 40% de incremento en las tasas de este año, cuando por otro lado te dice que la tasa de inflación anual va a ser del 17%. Entonces, no estás cobrando de acuerdo a la inflación. Estás cobrando porque necesitas más dinero, decirlo abiertamente, necesitamos más dinero para el gasto político, porque esa plata que recaudan de más no está invertida en las cosas que se tienen que invertir, que es educación, salud y seguridad, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas en las cuales nos fijamos nosotros cuando vemos la distorsión que hay, ¿no? Desde la Federación Agraria y los pequeños productores, digo, ¿han pensado en esta cuestión de que ustedes son los que producen y tener una venta directa al público, como se hace en otros países del mundo, donde el productor vende al consumidor directamente sin intermediario, que eso es lo que le proporciona valor agregado al que produce, ¿no? Es muy difícil, la corporación de la venta te lo hace prácticamente imposible, no podés acceder de ninguna manera. Y retrotrayendo lo anterior, te digo, el sacrificio que hace el pequeño y mediano productor para tener sus impuestos al día es muy grande. Hay veces que paga los impuestos con un descubierto del banco y la gente sabe, todo el mundo sabe lo que te cuesta un descubierto. Y después te encontrás del otro lado con que esa plata, en vez de ser mandada a donde hay que mandarla, te la encontrás que está puesta en un plazo fijo porque no tienen dónde mandarla. Entonces decimos, estamos haciendo un sacrificio, pero ¿para qué lo hacemos el sacrificio? Para que la municipalidad tenga plazos fijos con el dinero que nos costó horrores a nosotros pagar, me parece que es algo ilógico, ¿no es cierto? Yo creo que la clase política tiene que bajar los pies a la tierra y pensar qué están haciendo, en qué gastan. La tasa de seguridad tan cuestionada por nosotros, se pagó, la pagó el pueblo del campo, la pagó, el pueblo la pagó. ¿Y dónde está la plata? ¿Qué se gastó? Lo que se gastó en sueldo. Entonces, basta de crear sueldo. Porque después nos encontramos que nos dicen, en la era de la tecnología, donde lograron descubrir que hay planetas a muchísimos años luz que ni siquiera nos imaginamos la distancia que hay en kilómetros, en años luz. Y resulta que nos dicen que no pueden instalar una cámara en el cruce Carmenaki porque es imposible, porque no hay tecnología. No, pará. Hay tecnología. Búsquenla, inviertan nuestra plata en eso. Vemos los móviles policiales, y te invito a que veas algunos móviles de la Comisaría Segunda y de la Comisaría Cuarta, que a mí me da vergüenza ajena verla. No la pueden destruir la forma que están destruidos móviles nuevos. Nosotros andamos a veces en camionetas viejas que nos cuesta hacer la verificación y las tenemos en mejor estado que esa. Y bueno, hay que cuidar porque nosotros el aporte lo estamos haciendo nosotros, cuiden nuestro dinero. Los gobernantes son administradores de nuestros aportes, administren bien. La última pregunta, Luis, y agradezco su gentileza. Usted siente una total desprotección por parte de los medios de seguridad en lo que con respecto a la línea del campo. No es una total desprotección, y nosotros vemos circular los móviles, pero creemos que hay otra forma de solucionar. Nosotros ya, y un miembro de nuestra comisión directiva, que es Néstor Abda, que es productor agropecuario, hace 4 o 5 años atrás planteaba que con comprar 2 drones, con 2 drones que valen la décima parte de lo que vale una camioneta, solucionábamos el problema de 4 mujeres circulando durante todo el día por el partido de Tandil. Entonces, esa es tecnología que se puede utilizar, porque los accesos a Tandil no son tanto, y si alguien roba una vaca en el campo, no la va a repartir en el campo, viene acá a la ciudad y la reparte acá en la ciudad. Y bueno, sigámoslo con un dron, encontrémoslo con la vaca arriba de la camioneta,
y si no lo podemos meter preso porque nos dicen que legalmente no lo pueden meter preso, saquémosle la camioneta y metámosla en el corralón y no se la demos nunca más, porque caminando no va a poder ir a panear una vaca. Hay soluciones que se pueden hacer, ¿no es cierto? ¿Por qué cree que eso no se hace? Mira, yo creo que hay que tomar la decisión política de que se haga. Este es un tema político, porque si en definitiva la policía lo que debe obedecer es al poder político, ¿no es cierto? La gobernadora Vidal le da instrucciones a la jefatura de la policía de la provincia, y cuando hay alguien que hace mal, no le tiembla la mano y lo saca, ¿no es cierto? Bueno, digámosle, acá hay que hacer esto y que lo haga, y que después, cuando la policía logra meter a alguien preso, que la justicia actúe como debe actuar y lo mantenga preso, ¿no es cierto? Porque no lo podemos largar. Si agarramos a alguien con infraganti, con un animal carneado arriba de la camioneta, ese tipo no nos puede salir mañana de vuelta a la calle. Ese tipo tiene que ir preso, porque es un delincuente y como tal tiene que estar preso. Nos tienen que proteger a nosotros. Nosotros no tenemos que estar enrosados. Ellos tienen que estar enrejados. Y sin embargo es al revés. Vos fíjate que los que estamos llenos de rejas somos los ciudadanos decentes que hay en la ciudad. Ustedes plantearon esta problemática a la Protección Ciudadana. ¿Cuál fue la respuesta? Mira, nosotros hemos participamos del foro, pero el poder político no le puede trasladar a la ciudadanía un problema que es inherente a ellos. Yo, como productor agropecuario, no me puedo poner a decirle a la policía lo que tiene que hacer. Primero, porque desconozco la problemática, porque no sé cómo piensa un ladrón, porque yo no soy, entonces no pienso como ellos. Y segundo, porque para eso hay gente que ha estudiado, que se ha capacitado, y bueno, no nos pasen el problema a nosotros. Solucionelo el que lo tiene que solucionar, ¿no es cierto? Y ahí está la policía, el intendente con su personal que tenga en la paz de seguridad, y la justicia con el fiscal. Ellos son los que tienen que solucionar el problema, no nosotros. Nosotros somos parte del problema, pero parte del problema porque nos afecta a nosotros, no porque nosotros seamos los que salimos a hacer el daño. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes por preocuparse por la problemática del sector, y bueno, saludo a todos. Hasta ahí la palabra de Luis García, presidente de la Federación Agraria, describiendo un poco, bueno, el panorama que está viviendo el sector.